sucediendo en el mundo. Adelante. La pandemia del coronavirus marcó un nuevo récord mundial con más de 671 mil casos y más de 10 mil 600 muertos en las últimas 24 horas, con lo que el mundo superó los 62 millones de infectados por el COVID-19. Mientras que ante esta situación, los principales laboratorios farmacéuticos de todo el mundo trabajan a paso redoblado para conseguir una vacuna cuanto antes y superar la pandemia. Estados Unidos superó por primera vez los 200.000 positivos en un día, cuando 44 estados rompieron sus récords de contagios de COVID-19. A punto de concluir noviembre, las cifras que deja la pandemia son alarmantes. Tan solo en este mes se acumularon 4 de los 13 millones de contagios que se han reportado en ese país desde el inicio de la pandemia. Por otra parte, las escuelas públicas de Nueva York reabrirán en diciembre. Bill de Blasio, el alcalde de la ciudad, comunicó que todos los centros públicos de enseñanza reabrirán a partir del 7 de diciembre, exclusivamente para los alumnos de tercero a quinto grado. Pero no todas las familias están de acuerdo con esta medida. Venezuela levantará la cuarentena durante todo diciembre con el objetivo de intentar recuperar su maltrecha economía. El gobierno venezolano decretó el levantamiento de la cuarentena radical por todo el mes de diciembre. Sin embargo, el anuncio ha generado reacciones encontradas. La Ciudad de México se acerca a cifras alarmantes de contagios de COVID-19, por lo que el gobierno de la capital mexicana echó a andar un programa con 20.000 pruebas gratuitas para detectar el COVID-19. La idea es evitar que la pandemia se extienda, ahora que alertan sobre los incrementos de las hospitalizaciones y los fallecimientos. En otro orden, Donald Trump insiste en denunciar fraude de las elecciones y asegura que tiene planes de apelar en el estado de Pensilvania. Añade que posee evidencia masiva que algunas personas han decidido ignorar. Las declaraciones llegan después de que el gobernador del estado haya anunciado a Joe Biden como el ganador de las elecciones en ese territorio. Y este fue el resumen de las noticias internacionales. Continuamos con ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho. Cariñito de mi vida, cada sol se hundió en la vida. ¿Qué tal, amigos? Soy Prince Royce y sigan aquí en Ustedes y Nosotros. Buen provecho.